Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 11 de octubre de 2012. Expediente 1299-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Gianfranco Picciotti Díaz, personero legal del alcalde del Consejo Digital de Yaquerana, contra la resolución número 1-2012 del Jurado Electoral Especial de Iquitos, que resolvió las observaciones del acta electoral número 26539-83 en el proceso de consulta popular de revocatoria en el distrito de Yaquerana. Por el alcalde del Consejo Digital de Yaquerana sometido a revocatoria, concurre la abogada Elvia Medalí Dolci Salirrosas. Por el señor Lucio Meo Dunu Duni, promotor de la revocatoria, concurre la abogada Ofelia Rubí Rojas. ¿Perdón? Ofelia Rubí Rojas. ¿Rubí? Sí, señor. Abogada Dolce, 3 minutos. Buenos días. Buenos días, señor presidente, señores miembros del ilustre Jurado Nacional de Elecciones. Vengo a solicitarles que declaren fundado el recurso de apelación y se declare nula el acta 026539 del proceso de revocatorias del alcalde de Yaquerana, distrital de Yaquerana, de Loreto Maynas. En virtud, por tres fundamentos. En primer lugar, el acta tiene que estar suscrita por tres integrantes de la mesa de sufragio. Resulta que los tres designados son personas ciudadanas letradas, no son iletradas. Pero llama poderosamente la atención de que en el acta, en la parte que corresponde de la señora Liliana Tupa Jiménez Deci, se encuentre colocado una huella digital. Si se verifica conforme se ha juntado en los, los documentos que obran en autos, en el certificado de inscripción de la referida ciudadana, ella sí sabe firmar, ella tiene primaria completa. Además, aunado a ello, ella ha asistido a las charlas de capacitación organizadas por la OMPE, en la cual van todos los que van a ser los miembros de mesa y también ella ha suscrito, ha firmado, no ha puesto una huella digital. Eso demuestra claramente de que es una ciudadana letrada. Y además de eso, la huella digital que se puede apreciar a simple vista en el acta contrastando con el certificado de inscripción del RENIE, difiere totalmente. En ambos es legible y es distinta la huella digital, la huella dactilar. Ese es un punto. El segundo punto es cuando se da inicio al proceso revocatoria convocada por el revocador, es el profesor, ahorita no recuerdo el nombre, él solicita la revocatoria, eso ha sido impugnado. Y el RENIE, hasta la fecha, no ha dado respuesta, no ha resuelto. ¿En qué sentido? Con pruebas se ha acreditado de que muchas personas que han firmado se encuentran fallecidas o están o no han firmado, están sus denuncias policiales o no viven en el lugar. Entonces, se impugnó y hasta la fecha RENIE no ha resuelto. Ese es el segundo punto. El tercer punto, el día de las elecciones, el personal de la OMPE estaba malinformando a los ciudadanos, o sea, gente de parte del revocador estaban haciendo campaña, seguían haciendo campaña, pero decían, como la mayoría son las personas nativas, le decían, vote por el sí si quieres que el alcalde se quede y vota por el no si quieres que se vaya. Entonces lo malinformaron. La prueba de ello es que en 4 mesas de sufragios, los presidentes de cada mesa lo denuncia ante un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones y obra en actas, también el acta de fiscalización también se encuentra en autos. El nombre del fiscalizador... El nombre del fiscalizador es un señor Berrocal.
está el acta de fiscalización en el cual los presidentes de esas mesas señalan y dicen, por si acaso, mire, están haciendo publicidad, están diciendo, denunciamos que el señor que está con el chaleco del OMP, los otros señores están diciéndole a la gente que viene a votar, a todos, vota por el sí si quieres que el alcalde se queda. Esa denuncia está en el acta de fiscalización. Ya, concluye, concluye. Por las razones expuestas, solicito a este magno tribunal de que se sirvan declarar fundada la apelación y nula el acta que obra en autos. Muy bien. Abogada Berrocal. Termino. Perdón, Rubí, disculpe. Señores miembros del máximo tribunal electoral, buenos días. Me sorprende mucho que la abogada de la otra parte hable pues de un proceso de revocatoria que aún había, que está todavía en etapa de verificación de firmas. Estamos aquí simplemente para ver o para establecer si el acta que ha subido en apelación debe ser declarada válida o inválida por el máximo tribunal electoral. Creo que habría que sentarnos básicamente en eso, no en los otros actos, que podríamos posteriormente, ellos pueden solicitar una nulidad de elecciones, pero aquí lo único que nos llama es simplemente ver si el acta que viene al Jurado Nacional de Elecciones para que sea declarada válida o inválida, eso lo van a decir ustedes. Pero yo también quiero señalar tres aspectos básicos que creo que el máximo tribunal ya ha establecido en anteriores procesos, ¿no? El primero, la Ley Orgánica de Elecciones señala en el artículo 315 claramente cuando un acta electoral es declarada, se anula o no se anula. Y para eso, ustedes pueden apreciar claramente aquí en el acta que está en el panel, cuando haya diferencia entre el total de ciudadanos que votaron y el total de votos, no hay diferencia. Votaron 90, asistieron a votar 90 y los votos emitidos son 90. Ninguna de las tres actas, señores, tiene ningún tipo de error. Ahora se pretende simplemente porque la ciudadana madre indígena de la comunidad Matsé, de 54 años, que solo el año 1998, cuando se presentó a RENIEC a inscribirse para obtener su documento de identidad, es la única vez que firmó. O sea, se pretende desconocerla porque simplemente firmó una huella. Señores, el principio de costumbre en las comunidades, para los que no conocen, la madre Matsé, todo su diario caminar es en sus actividades diarias. O sea, ella no todos los días no firma, no tiene costumbre. Ahora, vamos al otro lado. El acta de instalación, sufragio y escrutinio consta con los tres miembros de mesa. Está plenamente identificado. El tercer miembro, Liliana Jiménez Desi, que es la que se pretende, simplemente porque no firmó ella, se pretende impugnar un acta, está plenamente acreditada, ha ejercido su derecho a voto, ha ejercido su derecho a sufragio. Los otros miembros de mesa han acreditado que precisamente es ella. Entonces, se pretende ahora desconocer simplemente por un acto formal, un acta que refleja la voluntad del distrito de Yacarana. Considero, además, que el Jurado Nacional de Elecciones, en el proceso pasado, en la resolución 2776, nuevamente ratifica que el Jurado Nacional de Elecciones debe asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto. Ahora, la abogada señala que el tercer miembro, Liliana Jiménez Desi, ha asistido a las capacitaciones de OMPE. Perdón, yo he trabajado en OMPE y creo que no se lleva registro de quienes asisten o quienes no asisten a la capacitación. Por lo ende, solicito que la sentencia venida en apelación del Jurado Electoral Especial de Iquitos, número 001-002, el máximo tribunal, por los argumentos, confirme la sentencia. Muchas gracias. Y declare infundada el recurso de apelación. Muy bien. Pregunta que deseen formular. Queda el voto. Expediente 1300-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Antonio Narváez Pérez, personero de las autoridades municipales sometidas a proceso de revocatoria en el distrito de San Bartolo contra la resolución número 1-2012 del Jurado Electoral Especial de Cañete, que resolvió respecto al acta electoral número 219093-90U. Por las autoridades sometidas a proceso de revocatoria no se ha acreditado abogado. El promotor de la revocatoria tampoco ha acreditado abogado. Queda el voto. Expediente 1301-2012, recurso de apelación interpuesto por doña Leili Jenny Aguilar Ventura, personera legal alterna del alcalde sometido a consulta popular de revocatoria en el distrito de Carabamba, contra la resolución número 1-2012, que resolvió sobre el acta electoral número 23-89-87-86R. El señor Hilder David Aguilar Ventura, alcalde del Consejo Distrital de Carabamba, no ha acreditado abogado.
El señor Santiago Manuel Lucas Rojas, promotor de la revocatoria, tampoco acreditado abogado. Queda el voto. Expediente 1315-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Nicolás Antonio Gamboa Guamán, personero legal del alcalde sometido a proceso de revocatoria en el distrito de Marcona, contra la resolución número 1-2012 del Jurado Electoral Especial de ICA, que resolvió respecto al acta electoral número 110446-87N. El señor alcalde del Consejo Digital de Marcona, sometido a proceso de revocatoria, no ha acreditado abogado. El promotor de la revocatoria tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 1316-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Antonio Nicolás Gamboa Guamán, personero legal del alcalde sometido a proceso de revocatoria de consulta popular en el distrito de Marcona, contra la resolución número 1-2012 del Jurado Electoral Especial de ICA, que resolvió respecto al acta electoral número 219238-86-O. El señor Joel Roberto Rosales Pacheco, alcalde del Consejo Digital de Marcona, no ha acreditado abogado. El promotor de la revocatoria tampoco ha acreditado abogado. El voto. Expediente 1267-2012. Apelación interpuesta por Alex Johnny Rojas Castillo, alcalde del Consejo Digital de Orcotuna, contra la resolución número 7-2012 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que sancionó con multa al recurrente por infracción de normas sobre publicidad estatal. Por el alcalde del Consejo Digital de Orcotuna concurre el abogado Alberto Octavio Brocos Pérez. Ya, señor abogado, 3 minutos. Señor presidente, previo a la venia de su persona y del ilustre colegiado que la representa y a la audiencia que nos acompaña, hago uso de la palabra para sustentar el recurso de apelación presentado por el alcalde Alex Rojas Castillo, alcalde del distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, departamento de Junín, contra la resolución número 07-2012 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, en el expediente 013-2012-14, bajo los siguientes fundamentos que paso a exponer. Primero, el recurrente no ha vulnerado lo establecido en el artículo 192 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, por cuanto que establece la prohibición de publicidad estatal, toda vez de que toda publicidad estatal, referente que en este caso el recurrente no ha vulnerado lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Elecciones, toda vez de que la publicidad que ha hecho objeto en este caso el aún alcalde Alex Rojas ha sido en el marco de lo establecido en la Ley 27.086, que es la ley de transparencia y acceso a la información, que señala que todo alcalde o funcionario público debe precisar el monto de las obras, el tipo de ejecución y el plazo de ejecución. Y en este caso el alcalde ha publicitado los paneles antes de la convocatoria a elecciones, es decir, antes de que se publique la resolución número 561-2012. A esto se suma, señor presidente del Pleno del Jurado Electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, que el alcalde, mediante escrito de 30 de julio, solicita la nulidad de la resolución 561 que convoca elecciones en razón de que se ha vulnerado el debido procedimiento en razón de las notificaciones y demás actos administrativos que se refieren. A esto cabe señalar que mediante auto número 1 de fecha 20 de septiembre del 2012, en el expediente J-2012-577 del Jurado Nacional de Elecciones, aún el Jurado Nacional de Elecciones requiere a los demás integrantes del sistema electoral, llámese RENIEC y OMPE, que resuelvan el recurso presentado por el alcalde. Cabe señalar como un segundo punto, señor presidente, de que ante la incidencia presentada por el fiscalizador del Jurado Electoral Especial, el alcalde retiró de los paneles publicitarios el nombre que lo represente, en este caso el nombre de Alex Rojas Castillo como alcalde, el cual se puede apreciar de los sendos informes de fiscalización, por cuanto no se habría infringido en ningún momento la norma de la Ley Orgánica de Elecciones. Maxime que en este caso también se puede apreciar la voluntad del alcalde de respetar los comicios
en este caso la voluntad popular, al haber retirado también una semana antes los paneles publicitarios. Por cuanto solicitamos que se revoque la resolución número 07 que en este caso impone una multa exorbitante y que vulnera también el principio de razonabilidad y proporcionalidad hacia una persona que al momento de dejar de ser alcalde percibe una remuneración mensual de 1.000 nuevos soles, siendo la multa prácticamente 147.000 nuevos soles, que en este caso, al ser un proceso de revocatoria, se convierte en un proceso individual y ya no se podría poner la multa al partido. Gracias, señor presidente y pleno. Muy bien, preguntas que deseen formular. Muy bien, queda el voto. Expediente 1270-2012. Apelación interpuesta por señor Juan Manuel Guillén Benavides, en representación del Gobierno Regional de Arequipa, contra las resoluciones números 4 y 5-2012 del Jurado Electoral Especial de Arequipa, que sancionó con multa por infracción de normas sobre publicidad estatal. El Gobierno Regional de Arequipa no ha acreditado abogado. Queda el voto. Expediente 1327-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Jainer Lozano Carranza, personero legal del promotor de la revocatoria, contra la resolución número 1-2012 del Jurado Electoral Especial de Chota, que declaró infundado el pedido de nulidad de la consulta popular de revocatoria de las autoridades municipales del distrito de Santo Domingo de la Capilla. El señor Onelny Cuchupoma Romero, promotor de la revocatoria, no ha acreditado abogado. Por el señor Alberto Subiate Peralta, alcalde del Consejo Distrital de Santo Domingo de la Capilla, concurre el abogado Alejandro Legua Quispe Inga. Doña Silvia Yónica Carrera González no ha acreditado abogado. El señor segundo William Montenegro Ramírez tampoco ha acreditado abogado. El señor Sergio Guevara Pedraza no ha acreditado abogado. Señor abogado, 3 minutos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros de este digno jurado, el presente informe oral tiene como objetivo que se confirme la resolución 1 del 2012 que declaró infundado el recurso de nulidad contra el acto electoral de revocatoria y en base al artículo 363b de la Ley Orgánica de Elecciones, solicitando se tenga en cuenta los siguientes fundamentos. Primer fundamento, la parte denunciante no ha acreditado fehacientemente los argumentos alegados en su escrito de nulidad. Y esto es necesario resaltarlo, ¿por qué? Porque un acto electoral está amparado por el principio de presunción de legalidad, por el principio de presunción de constitucionalidad. En consecuencia, los hechos alegados, sustento de la nulidad, deben ser acreditados con toda fehaciencia y credibilidad. Sin embargo, debemos puntualizar los argumentos más, entre comillas, trascendentales de la denuncia, efectos de reiterar ante ustedes, resaltar ante ustedes la poca fuerza de esta denuncia. La parte denunciante señala pues que el alcalde y regidores, materia de revocación, regalaron cocinas mejoradas a la población, supuestamente dieron dinero a cambio de retener el DNI y realizaron labores proselitistas. Sin embargo, señores magistrados de este digno tribunal, esos argumentos no han sido acreditados y es más, nunca existieron. Por ejemplo, existen copias certificadas y pruebas que acreditan denuncias subjetivas de que en determinado sector, Playa Hermosa o Barrio Niño Jesús, se estaban pidiendo DNIs a cambio de dinero, se estaban regalando bienes, pero cuando fueron los miembros del Jurado Nacional, los fiscalizadores, no solitariamente, no solos, sino acompañados de jueces de paz, acompañados de policías, acompañados de comisarios, cuando se constituyeron al lugar, ¿qué verificaron? Verificaron que no había nada, y es más, verificaron también que no había ciudadanos que podían corroborar esa situación. Y eso ha quedado resaltado por propios informes de fiscalizadores a pedido de personas que iban a resolver del Jurado Especial Electoral. Consecuencia, no se ha demostrado lo alegado. Asimismo, hay algo que resaltar, como por ejemplo, de que uno de los promotores de la denuncia, cuando pues, su denuncia no fue probada, lleva a los fiscalizadores a un lugar y se aprecia dentro de un inmueble una camioneta, ¿no?
con supuestos bienes al costado, pero la camioneta está dentro de un domicilio privado, la camioneta no está en la vía pública, y es más, el promotor lo lleva a un lugar diferente al que primeramente fracasó la denuncia. Por último, para resaltar la vaguedad y falta de fuerza de la denuncia, hay un ciudadano denominado con nombre Jesús Adelmo Olivera Guevara, que señala que un tal Domingo Borja Ramírez le ofreció 50 soles a cambio del DNI. Ustedes van a ver en la resolución materia de impugnación que de nuestro punto de vista coligen bien, concluyen bien. ¿Por qué? Porque el propio denunciante no sabe señalar su DNI. O sea, la denuncia no tiene fuerza. Y además no se ha podido comprobar la existencia del ciudadano Domingo Borja Ramírez. En consecuencia, señores magistrados, atendiendo al principio de legalidad y constitucionalidad, y atendiendo que conforme en aplicación supletoria del 196 del Código Procesal Civil, quien alegue hechos debe probarlo, solicitamos que se confirme la resolución que declaró infundado el recurso de nulidad respecto al acto electoral de revocatoria. Muy bien, preguntas que deseen formular, queda el voto. Expediente 1328-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Quispe Suárez, personero legal del alcalde del Consejo Digital de Nanchoc, contra la resolución número 1-2012 que declaró improcedente el pedido de nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio del Centro de Votación de la Institución Educativa José Gálvez Egúzquiza del Distrito de Nanchoc en el proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales del presente año. El señor Leonidas Mariano López, alcalde del Consejo Digital de Nanchoc, no ha acreditado abogado. El promotor de la revocatoria tampoco ha acreditado abogado. Señor presidente, debo dar cuenta que nos han alcanzado un escrito mediante el cual están solicitando aplazamiento de la vista, señor. ¿Aplazamiento de la vista? Sí, señor. ¿Cuál es la razón? Que haber sido notificado recién el día de ayer, dice el señor. ¿Ha sido notificado? A ver, señor secretario. ¿Ha sido notificado el día de ayer? ¿Cómo es? Las citaciones se cuelgan en la web. Fueron colgadas ayer a las 10 de la mañana. Ah, entonces hay que postergarla. ¿Sí? Sí, pues. Ok. Bueno, si es así, entonces para la transparencia del acto electoral o de lo que se tiene que decidir, esto lo vamos a diferir, ¿ya? Por una próxima fecha. ¿Se va a diferir? Sí, porque dice que hay problemas de la notificación. Entonces, lo que yo no quiero es de que se pongan a pensar de que aquí no hay un propuesto de esclarecimiento. Al contrario. Ya, vamos a la siguiente. Expediente 1329-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Freddy Robert Soto Leandro, personero legal del alcalde del Consejo Digital de Agua Blanca, contra la resolución número 1-2012 del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró improcedente el pedido de nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio del Centro de Votación de la Institución Educativa 82767 del Distrito de Unión Agua Blanca, con motivo del proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales del presente año. El señor Heiner Hernández Cuba, alcalde del Consejo Digital de Unión Agua Blanca, no ha acreditado abogado. El promotor de la revocatoria tampoco ha acreditado abogado. Señor presidente, en este caso también han presentado un escrito el señor alcalde solicitando la postergación de la vista. Porque señor, no por la misma por causa, mismo, señor. Por la misma razón. Sí, señor. Ya entonces la diferimos. Sí, señor. Ya. La misma razón, no hay ningún problema. Continúe. No hay más causa que llamar, señor presidente. Muy bien, han concluido las audiencias. Se levanta la sesión, pueden retirarse, señores.